presente, Puerto presente, presente, y aquí a tu lado. Presente, Puerto presente, presente, y aquí a tu lado. Lo, lo, lo. Hey. Traigo mil sorpresas enlatadas. Pues Sacchetti. Acá muchos me dicen Sacchetti, ¿no? Pero Sacchetti es la, en verdad, como se pronuncia mi apellido, ¿no? Porque llevo la descendencia italiana, digamos, cuando era de bisnieto. Soy bisnieto italiano y siempre me dijo mi padre que Sacchetti se pronunciaba. En Argentina se dice Sacchetti y aquí ya me quisieron cambiar a Sacchetti, pero bueno. Si viene por parte de aquí, de la gente buena, bien tomado sea, ¿no? Yo empecé cuando era un chiquitín, ¿no? Tenía 6 años, 7 años recién a competir, porque había mis dos hermanos más grandes, se apuntaron a esa escuela y me llevaban a mí. Y yo iba, me ponía a patear ahí. Se llamaba Escuela Roberto Andrade, que era la escuelita de fútbol que tenía ahí en mi ciudad, Concepción, de Tucumán. Y ahí empecé, ¿no? Y ya ahí estuve 3 años, hasta los 11. Después ya fue la otra ciudad más grande, que es la de San Miguel de Tucumán. Fui a San Martín, que estuve ahí un año y medio. Y ya volví otra vez a mi ciudad, ¿no? Porque ya había problemas económicos con mi familia, que mis padres estaban divorciados y tenía que estudiar. Después dejé los estudios con 13 años y se hacía muy difícil llevar el fútbol, ¿no? Y ya mi padre no vivía mucho en casa, estaban mis hermanos más grandes que nos cuidaban a nosotros y ya el fútbol ya quedó como a un lado, ¿no? Sino con los amigos de barrio. Y ahí está mi barrio ya que entra ahí con 13 años a jugar ya con gente mayores, ¿no? Con gente de 30, 35 años que jugaba yo por el campeonato de barrio, que le llamamos allá por la vaca, que jugamos por un toro y los domingos, que está muy bonito. Mis hermanos no, uno, el del medio, iba jugador, estuvo probando en Ferrocarril Oeste, quedó, pero extrañaba mucho, en Buenos Aires extrañaba a mi padre más que nada, porque vivía con mi madre ahí, y se vino, y después llegó aquí con 15 años, se partió la rodilla en Tucumán, Argentina, y ya se le acabó el fútbol, ¿no? Después mi otro hermano mayor se lo intentó un poco más, pero los mismos problemas, ¿no? Ya familiares, económicos, ya no dieron paso a que siga. Y ya cuando se casó, ya ahí sí que acabó del todo ya. El Club Atlético Miguelillo es mi barrio, ¿no? Es para mí algo muy bonito hablar de ello. Que te traje ahí las banderas, ya las vamos a mostrar, una bandera que me dedicaron a ellos. Y bueno, mi dorsal, el número 5, ¿no? Una camiseta firmada por todo ello. Cuando llegué yo la primera vez de aquí, que me vine, me la firmaron, me la dedicaron, y estuve yo de los 13 años ahí jugando hasta los 15 o 16, cuando llegó a la escuela del Sevilla allá a Tucumán, que me hablaron y me dijeron que querían contar conmigo para la escuelita, y yo dije encantado. Y yo primero lo tomaba como, qué sé yo, no tan ilusionante que iba a estar en ese momento aquí, ¿no? Digo, el Sevilla, España. Y en ese momento fue un día una cena, una barbacoa, que estábamos todo el equipo ya terminando de jugar el partido, y el tercer tiempo que le llaman allá, ¿no? Del barrio. Y viene un viejo ya de 45 años en ese entonces, yo era un chaval de 15 años, me dice, Sacchetti, me dice, Galleguito me llaman a mí allá. Galleguito, ¿sabes qué? Que está muy bien la escuelita esa, dice, ahí del Sevilla de Tucumán. Está Pepín Torré, está Miquillo, que eran dos preparados físicos buenísimos ahí de mi ciudad, ¿no? Después un entrenador que jugó en Colombia, jugó en Boca también, y otro que estuvo en Argentina un mes así probando. Y me dice, yo te voy a hablar para que te anotes. Le digo, bueno. Y yo, como era muy, que no me gustaba andar en papeleo, ni metido, ni... Y él hizo todos los trámites hasta que entré yo, ¿no? Entré ahí, empezó y se veía un buen grupo ahí, que conocí buena gente, y ya empecé ya metido otra vez a meterme ya en entrenamiento, en cosas, porque ya lo dejé, a los 12 años lo dejé, y a los 15 retomo otra vez a los entrenamientos. Y
en verdad que ahora mismo yo me pongo a pensar y digo, ¿a dónde estoy ahora mismo? Llevo aquí 6 años, ¿no? Y quién te iba a pensar que por esa decisión, ¿no? Ya no me interesa la espuma que vendrá, solo estar en la ola contigo navegar, oh yeah. Pues bueno, llego ahí como te conté, ¿no? En la escuelita, y ya empezamos en competición y estuvimos ese año que la clase mía, la 86, llegamos a la final, la perdimos a la final en el último minuto por penales fue que la perdimos, ¿no? Que nos empataron allá, porque ahí en la provincia de Tucumán, digamos, los árbitros, los de la provincia son los que mandan, ¿no? Y el Sevilla, como estaba en la ciudad, ya mandaron un árbitro de ellos en la provincia, nos hicieron jugar un jueves que todos tenían examen y ya no, en el último momento nos empataron, íbamos ganando 1-0, nos empataron 1-1 y fuimos a penales y tuvimos la mala suerte de perder los penales, ¿no? Ese año fue increíble, ¿no? Que la gente, los chicos, más de la ilusión ahí, la camiseta del Sevilla, eso y se entró a conocer mucho más el Sevilla ahí en Tucumán, ¿no? Ya también por Maradona, por todo lo que pasaron, ¿no? Varios tucumanos también, el Lopecito. Y de ahí fue cuando me dijeron a mí, a Walter, que teníamos que venir a España. Que éramos 5 primero los elegidos. Y después ya, como el Sevilla decía que dos no me podía traer, nos tocó a nosotros dos, ¿no? Y que con mucha ilusión, desde ese momento ya con mucha ilusión, esperando ese momento, ¿no? Deseado, que al final se tardó un poco más de lo debido, ¿no? Tardó 8 meses ya, y en ese mes me voy yo a Rosario Central, una prueba que me hace. Me llaman y me voy yo ya con el pasaporte en la mano. Me voy a probar, ¿no? Y tengo la suerte de quedar en Rosario Central y me quedo un mes ahí, probando. Y me llama Reynoso, que es el encargado de allá, el coordinador de la escuela, diciendo que yo tenía que venir, que me tenía que ir a Sevilla. Y allá me decían que no, los representantes que me habían agarrado, que no eran todavía representantes míos. Y yo le digo, no, yo me voy. Y agarré las maletas y me vine. Un mes estuve nada más, me fui, tenía casa, tenía todo allá en Rosario Central, ¿no? Pero no era el ambiente que yo buscaba. Yo decía, estoy lejos de aquí, después, digo, me vengo aquí a 30.000 kilómetros. Y agarré y ya fue a los 2 meses que llegó los billetes de avión y muy contento, ¿no? Cuando llego aquí ya era otro mundo, veía las cosas de otra manera. También estando con Walter, ¿no? Que me ayudó un montón. Y después cuando llego acá ya pasamos la primera fecha, los primeros 2 meses estuvimos en Sevilla y después nos cedieron al Pila. Cuando nos ceden al Pila, pasamos un buen año ahí, la mitad de año ya fue, lo de diciembre a mayo, y de ahí nos volvimos a Argentina y teníamos que volver. Después nos tocó, todavía no estaba muy claro la situación, ¿no? Pero el Sevilla decía que sí, que nos quería, qué sé yo. Estuvimos en Nervión en medio año y medio año en Ubrique de Cádiz. Ese año ascendimos con el Nervión a Primera Andaluza y el año siguiente en Ubrique ascendió también a Primera Andaluza. Y ahí fue cuando Fermín Galeote, ya que nos conocía esos 2 meses, nos dijo que nos quería nosotros dos para el año que viene, ¿no? ¿Qué? Y ese año no nos fuimos a Argentina, nos preparamos bien aquí por nuestra cuenta y llegamos a la pretemporada de Preferente del Sevilla C con todas las pilas cargadas y toda la ilusión, ¿no? Para empezar otro nuevo reto en el Sevilla Fútbol Club, ¿no?